y nos dirigirá unos saludos. Comisiones Obreras y de las Comisiones Obreras de Cataluña, simplemente trasladar un saludo, trasladar un mensaje de apoyo a algo muy relevante que vais a hacer, que es debatir de política, que es debatir de política compleja además, y que creo que en estos tiempos de mensajes simples, de mensajes excesivamente livianos para explicar situaciones complejas como la que vive la sociedad catalana y como la que vive la sociedad española y por extensión espacios de cooperación y espacios de gobierno de lo común, es un debate que tiene que ser, tiene que ganar protagonismo, porque no puede ser un debate de parte, sino que tiene que ser un debate que acabe condicionando las posiciones políticas del conjunto del arco parlamentario. Construido un poder económico global respecto a cómo se ha podido construir un poder político democrático global, yo creo que esta asimetría y esta pérdida de expectativas del modelo social de la segunda mitad del siglo pasado explica mucha parte de la crisis que está habiendo en los países occidentales. Se tiene que resolver mediante un reforzamiento de los espacios federales en los estados, tal como los hemos conocido en España y en otros estados, y una construcción federal de la Unión Europea mucho más integrada y mucho más integrada, cuestionando también los viejos conceptos de soberanía que se defienden a veces desde nacionalismos, a veces también desde nacionalismos de Estado, que son también reticentes a ceder esa parte de soberanía. Por tanto, ese gobierno necesario de la democracia sobre las dinámicas de la economía creo que requieren de fórmulas federales, de montar los espacios, distintos espacios institucionales. Y una segunda parte, y con esto termino, creo que la complejidad de sociedades diversas en lo identitario, como es la española, como es la catalana y como son muchas de las sociedades europeas, requieren que en lugar de esa política de repliegue en aparentes viejas certezas, avancemos en espacios de gestión de la diversidad mediante el diálogo, de gobierno dialogado y pactado y, de alguna manera, de este concepto de la transversalidad. Porque vivimos en sociedades diversas y homogéneas. Y creo, sinceramente, que el federalismo como principio, que ya digo, no se puede vincular estrictamente a una ideología, aunque yo creo que la izquierda tiene que ser particularmente federalista si de verdad desde la izquierda se quiere condicionar la dinámica económica y se quiere democratizar la vida, democratizar la economía y democratizar la sociedad, creo que el federalismo desde ese punto de vista está absolutamente vigente, incluso en tiempos en los que parece que las soluciones binarias, que el sí o el no, que las soluciones simples dan respuesta a problemas complejos. Por tanto, os felicito, os deseo los mejores debates, mejores reflexiones y mucho ánimo en la tarea. Gracias. De la Constitución utilizando la vía federal. No solo utilizando la técnica del federalismo, que lo es, sino también utilizando la cultura del federalismo. Para eso nos comprometemos este federalismo, los principios federales por todos los espacios donde podamos y en ese sentido unirnos a un proyecto común que es construir una España federal en una Europa federal. Poco más. En primer lugar, buenos días a todos. Es un verdadero gusto estar rodeado de tantos y tantos federalistas. Como señalaba Adoración, es buenísimo comprobar en persona, ¿no?, la fuerza y el músculo que tiene esta asociación. Muchísimas gracias por invitarnos a estar aquí con vosotros en el día de hoy. En segundo lugar, lo que tengo que hacer es disculpar a mi presidente, Santiago Coello, que es quien debería haber estado yo aquí representando la asociación, pero por circunstancias personales no ha podido. Lo lamenta profundamente, porque Santiago es un gran entusiasta de la causa federalista y estoy seguro que le habría encantado estar aquí. De hecho, federalistas de Aragón, poco a poco vamos ganando fuerza y vamos organizando cada vez más actividades, es gracias a él. Nuestra finalidad, como también creo que ya ha señalado Nicolás antes, es ir creando el caldo de cultivo, ir creando el federalismo un poco más allá de Lleida. Y la segunda, y creo que es la fundamental, es agradeceros de nuevo la invitación por estar aquí y desde luego desear, pues, todo el éxito de una forma de que tiene una pinta estupenda. Muchas gracias.